El Instituto Electoral del Estado de Coahuila anunció que el ganador de las elecciones en esa entidad es el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme. Se hizo con la victoria tras obtener 482.891 votos, mientras que el segundo puesto es para Guillermo Anaya, el candidato del PAN, quien logró 452.031 sufragios. La diferencia de votos entre Riquelme y Anaya fue de 30.860. Las Procuradurías de Justicia de México y Costa Rica activaron un operativo conjunto y lograron la captura de 11 personas investigadas por delitos de trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil. La organización criminal se dedicaba a comercializar mediante varios sitios de internet material con contenido pornográfico infantil. 6 detenciones se realizaron en México y 5 en Costa Rica. Tras el hecho se lograron identificar a 27 niñas víctimas de violencia sexual. La Universidad Nacional Autónoma de México volvió a ser la institución mexicana mejor ubicada en el ranking mundial. La UNAM fue la tercera mejor universidad de América Latina, solo por detrás de la argentina Universidad de Buenos Aires y la brasileña Universidad de Sao Paulo. A nivel mundial se ubicó en el lugar 122 de entre 1000 instituciones evaluadas. El Partido Revolucionario Institucional concretó el proceso de expulsión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, como uno de sus militantes, tras acreditarse diversas faltas en su comportamiento con las que dañó la imagen del partido. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria determinó la salida de Borges, quien fuera detenido en Panamá, acusado por el delito de lavado de dinero. Tras el recuento de los votos en las elecciones del Estado de México, la candidata de Morena, Delfina Gómez, obtuvo al menos 58.000 votos más de los que mostró el PREP, aunque el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, también obtuvo 64.000 sufragios más. Con el 97% de las casillas computadas, del Mazo continúa como puntero con 2.019.449 votos, es decir, el 33.76%, mientras que Delfina Gómez se coloca en el segundo sitio con 1.844.987 sufragios, lo que equivale al 30.84%.